Bienvenidos todos los compañeros. Nosotros somos Ana y Ruth y venimos a desarrollar un tema muy importante para todos. El tema de hoy es vivir es aprender. Primero que nada vamos a dar un gran agradecimiento por esta oportunidad para aprender y lograr recortar ese camino que ya sabíamos. Si venimos donde Dios, traemos todo lo necesario a nosotros. Ahora vamos a lograr despertar con acción. Son muchas las cosas que debemos aprender en este viaje. Es una buena oportunidad que nos da la vida para aprender a vivir. La vida es un don muy precioso. Sin embargo, pocos hombres alcanzan el saber la importancia de este viaje. Los que lo han logrado son llamados Budas, santos y hombres superiores. Ahora vamos a conocer pensamientos y ejemplos que nos han dejado algunos de estos seres al respecto. Vamos a aprender según Lao Tse. En el siglo VI a.C., él nos dijo: conocer a los demás es inteligencia, conocerse a ti mismo es la auténtica sabiduría. Otro santo es Confucio. Confucio nos dijo: el hombre sabio busca lo que desea en su interior y el no sabio busca en los demás. También nos da unas formas para aprender a ser. Nos recomienda vivir con alegría y pasión. Nos proporciona unos niveles de satisfacción y plenitud personales increíbles. Nos dice que el mayor reto de nuestra vida es poder convertir en realidad nuestros sueños y nuestras ilusiones. Ahí yo pienso en lo personal. Yo creo en todo, hacia armonía. Armonía entre el ser humano y el ser humano. Armonía entre el ser humano y la naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida es maravillosa. Vivir es aprender según el Buda Sakyamuni. El Buda Sakyamuni fue un príncipe y él nos dice: absolutamente todo ser que encarna la tierra es ignorante. Con esto, él nos invita a aprender en el día a día. Por lo tanto, desde el preciso momento en que nacemos, empezamos a aprender cómo sobrevivir en este mundo. Nos vamos adaptando poco a poco y en la medida que vamos desarrollando los sentidos para comunicarnos con el mundo del color, el sonido, el sabor y las formas, nos apegamos tanto que al llegar el momento de nuestra partida nos es difícil irnos, y por eso haber aprendido equivocadamente sobre la importancia de la vida y todas las cosas que la conforman. Por eso pienso que es importante aprender correctamente. Quieres aprender según nos habla Jesús. Nos dice en Juan 13:15: porque os he dado el ejemplo para que, como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Jesús nos invita que hagamos todo según su ejemplo durante su vida. El último de los maestros es Mahoma. Él nos da tres claves. Hay tres cosas destructivas en la vida: la ira, la codicia y la excesiva estima en uno mismo. Tenemos que poner atención a ver cuál de estas nos está visitando y corregirla. No puedes hacer el bien en la mentira. También nos dice que seamos cuidadosos y no mentir. Ahora a continuación vamos a ver otras enseñanzas más actualizadas. Charles Temple nos dice: aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Una educadora llamada Serrat del Pozo nos dice: aprender a amar es aprender a vivir. Esta es una forma educativa que nos da una clase basada en la misericordia. Nolito, el amigo de Mafalda, en una conversación entre ellos nos dice: comprensión y respeto, eso es lo importante para vivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es el mejor que nadie.
Entonces sé, vamos a ver algunos pasos para aprender a vivir. Primero, ponte de primero en la lista. Eso es el ejemplo que vemos en el avión. Si hay un vagonazo de presión, nos dice póngase la mascarilla primero usted y después ayude hasta su sitio. Aprender a manejar el estrés de un modo positivo. Eso puede ser muy útil en nuestros tiempos. No importa en qué situación estemos, no perdamos el control. El secreto es descubrir la oportunidad en el reto y aprender el control para tomar decisiones de los momentos más difíciles. Otra cosa nos hace reflexionar sobre ser prevenido o la prevención. Prevenir es importante para estar a tiempo para compartir cualquier inconveniente. Prevenir a darle prioridad a lo que realmente es importante y estar listo para planear situaciones inesperadas. Otra cosa que podemos hacer a la hora es tomar buenas decisiones a la hora de alimentar nuestro cuerpo de manera natural y mente. Elige lo mejor para alimentar el cuerpo y la mente. No dejes que las circunstancias te quiten el derecho de ofrecerte lo mejor a ti mismo. También podemos dedicar al menos 30 minutos a ejercitar nuestro cuerpo. Haz algo divertido o dedica tiempo a caminar o a meditar en tu día. El ejercicio no solo mantendrá tu cuerpo sano y activo, pero tu mente y tu corazón balanceados y lúcidos. Disfruta la vida sin excesos. La mejor manera de celebrar y disfrutar es saber cuándo parar. Los excesos nunca son positivos y pueden ponerte en riesgo. Date un tiempo a ti mismo y disfrútate como individuo. Eso es algo que olvidamos de nosotros mismos, esa función. Debemos amarnos y una vez por semana pídete permiso para darte un tiempo de pensar en ti mismo y hacer algo lindo como individuo. Antes que ser padre, pareja, familia o amigo, eres un ente independiente que necesita su energía propia para poder recargar y ayudar a los demás. Aprende a decir que no. Eso es a veces muy difícil. Está bien decir que no de vez en cuando, hasta los superhéroes de las caricaturas son personajes típicos que necesitan descansar. Necesitan su propio tiempo y no pueden resolverlo todo. Pide ayuda cuando es necesario. Vamos a seguir desarrollando con nuestra compañera Ruth nuestro tema, profundizando un poquito más. Bueno, ¿cómo sacarle provecho a este aprendizaje de nuestra vida? Ya vimos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Los grandes maestros nos han dejado a través de la historia también algunas frases importantes para que nuestra cultivación y nuestro aprendizaje sea lo más correcto posible y que lo podamos practicar. Entre esto, nos ayuda a aprender es el autoconocernos, el autoconocimiento, ver nuestro interior, ahí vamos a encontrar cosas buenas y malas. Entonces debemos reflexionarnos. El reflexionar es el gran secreto, es la gran ayuda. Al hacerlo cambiamos hábitos y costumbres. Y hay tres de estos que debemos cambiar porque siempre nos perjudican, que son las quejas, la ira y la codicia. Las quejas es muy común, todos lo hacemos, no hay nadie exento de eso, nos quejamos de todo. Nosotros mismos somos culpables de lo que nos pasa, por lo que hemos hecho anteriormente. Nuestros actos nos delatan, ya sean buenos o malos. Pero ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar esto? Pues agradecer. Pero ese agradecer debe ser verdaderamente, con toda nuestra intención de corazón. Una persona con verdadero agradecimiento agradece por lo bueno y por lo malo, ya que esta persona toma los acontecimientos de la vida como una oportunidad para aprender. Un ejemplo, cuando alguien nos critica, deberíamos escuchar con atención a esa persona, porque es muy probable que nos esté diciendo una verdad que a nosotros tal vez no nos guste, nos duela y nos molesta.
Pero esa verdad es para encontrar nosotros los puntos ciegos que no hemos visto entre nosotros mismos. Por lo tanto, en ese momento nos debe surgir un corazón de agradecimiento, ya que es una oportunidad preciosa para corregirnos. Al igual, cuando alguien nos elogia, tenemos que cuidarnos y reflexionar también, porque puede que nazca en nosotros un corazón de orgullo y de la ira. Cuando estamos enojados y perdemos la capacidad de razonar, surge la ira. Esa es una manifestación del descontento que sentimos ante las situaciones de la vida o de las personas. Al ver algo que no nos satisface, entonces, ¿qué pasa? Se enciende como un fuego, ¿verdad? Entre más volumen echemos a ese combustible, más se enciende. Y ahí es donde viene el peligro. Podemos caer en momentos de ira que nos lleva a una locura extrema, y cuando se ha perdido el control del razonamiento, se llega hasta atentar contra la vida de otros seres. ¿Qué hacemos en esos momentos cuando nos domina la ira? Pues cambiarnos al otro lado. Tenemos que pensar en los demás. Parece que siempre pensamos mucho en que los demás nos hagan felices, pero somos nosotros los que tenemos que pensar en los demás, hacer felices a otros. Por lo tanto, frente a las cosas desagradables, hay que esforzarnos en fortificarnos el sentimiento de la misericordia y la tolerancia. La codicia es otro veneno. Nace cuando vemos algo atractivo y se tiene la idea de poseerlo. La codicia en el ser humano es mucha. Al desarrollarse la semilla de la codicia, nunca se estará satisfecho. Caemos incluso hasta en el egoísmo. ¿Qué hacemos cuando nos domina la codicia? Pues debemos desarrollar el don de dar. Si cultivamos la virtud de dar, esto traerá mucha felicidad a nuestra vida. Me refiero a que hay que aprender a dar belleza de nuestro corazón. Podemos dar algo simple, como una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento, un gesto. Cuando hayamos aprendido esta forma interna del corazón, el dar cosas materiales, lo haremos con sinceridad, sin esperar nada a cambio. Pero también hay otros puntos que nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos. Pero eso ya es una disciplina más relacionada con la mente, es una disciplina mental. Para eso tenemos que hacer un recto esfuerzo, una recta atención y una recta concentración para que no nos domine la mente, como las emociones a veces nos dominan y cambian de un lugar a otro, como que si fuera en una línea horizontal, se puede pasar de la ira a la furia, o también podemos tener miedo, temor y pasa al terror, o puede ser que la tristeza y la melancolía nos divide, nos domine y se pierda toda esa sensación de tristeza, o se cambie y podemos cambiar a alegría o a serenidad o al amor, al optimismo, al desprecio, a la decepción. O sea, estamos girando como un círculo, ¿verdad? Que las emociones nos dominan por medio de la mente, y eso es lo que tenemos que aprender a dominar. Para eso vamos a aplicar el recto esfuerzo. El recto esfuerzo va dirigido directamente a la mente, porque la falta de esta disciplina es que la mente se desenfrena de pensamientos a pensamientos sin control alguno, como cuando uno dice, me voy volando, ¿verdad? Se descontrola, y cuando uno se da cuenta ya ha pensado un montón de cosas negativas o positivas. La energía en el esfuerzo debe ser rectificada hasta lograr la disciplina mental. Nosotros tenemos que manejar la mente, no podemos dejar que ella nos domine. El recto esfuerzo debe ir conducido a suprimir y evitar estados impuros, o sea, pensamientos negativos. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos conservar y fomentar los estados puros, o sea, los pensamientos positivos. También tenemos que tener esta recta atención. Debemos estar atentos a las sensaciones de nuestro cuerpo, ya que esto tiene que ver con el estado de nuestra mente, es decir, qué estoy pensando, qué estoy haciendo.
También debemos estar atentos a las condiciones generales de la conciencia en un momento determinado. ¿A qué me conduce este pensamiento o esta acción? De una mente negativa podemos hacer una mente positiva, estar en un justo medio, pero debemos tener en cuenta que no podemos caer de un extremo al otro. Y la recta concentración también nos ayuda porque debemos desarrollar la contemplación activa y deliberada de la naturaleza de la mente. Esto con el fin de desmontar esos patrones crónicos de pensamientos y proyecciones que la mente elabora sin descanso. Eso quiere decir que uno a veces se va en pensar y se va, como dice uno, en ese rollo y se carbonea solo, y cuando uno ve ya ha hecho todo un drama y todo un teatro, ¿verdad? Y de pensamientos que tal vez fueron hacia otra persona o hacia algo y no nos damos cuenta. Eso es como que lo hacemos como de automático. Entonces todos estos esfuerzos son los que nos ayudan a no desencadenar estos patrones crónicos de pensamientos. Hay que meditar, pero no me refiero a la meditación de cuando uno hace yoga ahí con los deditos puestos en su posición y las piernas, sino es la meditación que hace uno para dentro de uno, pero hay que hacerlo en todo momento y en toda situación. O sea, debemos meditar antes de hablar o antes de hacer, para que de nuestra boca salgan las ideas y las palabras correctas para las acciones que vamos a hacer. Bueno, compañeros, llegamos hasta el final de esta clase. A través de este tema nos dimos cuenta que la vida es para aprender. Debemos aprender a autoconocernos y reflexionarnos a nosotros mismos. Así podremos descubrir la forma de enfrentar a nuestra mente, a nuestros pensamientos y acciones de la vida de la mejor manera posible, cesando así el sufrimiento que nosotros mismos hemos generado por nuestra ignorancia y apego a las cosas vanas de este mundo. Ha sido un placer haber estado con ustedes este día y compartir. Fue un placer.